Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el doctor cirujano plástico Alberto Calvo. Hoy día vamos a hablar de una parte muy hermosa de la mujer, los glúteos, la belleza de los glúteos. ¿Qué hacer, qué no hacer? Acá va. Los glúteos son una parte hermosa del cuerpo de las mujeres, atraen las miradas, hacen que el cuerpo femenino se vea más atractivo y más bonito. Y todas las chicas quieren tener unos glúteos bonitos y en todo el mundo se han puesto de moda. ¿Y cómo hacemos para los cirujanos para acercar los glúteos a eso? ¿Cómo debe usted cuidarse y que sus glúteos se vean bonitos? Lo primero que debemos saber es que la forma de los glúteos está dada por el músculo que está debajo de ellos. Hay dos músculos ahí grandes, el glúteo mayor y el glúteo menor. Es grueso, imagínense un churrasco grueso, así es grueso, tiene centímetros de grosor. Y si usted, hombre o mujer, hace un ejercicio, van a tener unos glúteos muy bonitos. Ejercicios simples como correr, caminar o montar bicicleta son suficientes para que sus glúteos sean atractivos. Sin embargo, deberían hacerlo o interdiario o diario. Una vida sedentaria hace que nuestros glúteos, como casi no usamos, casi no caminamos, jamás hicimos ejercicio, jamás hicimos una actividad física, sobre todo de nuestras piernas y nuestros glúteos. Por eso, esos glúteos están muy delgaditos, el músculo está muy delgadito y no se marcan y no se ven atractivos. Entonces, lo primero sería hacer ejercicio. Unos glúteos con ejercicio van a ser unos glúteos redondos y bonitos. El otro componente del glúteo es la grasa que tenemos distribuida por todo nuestro cuerpo. En las chicas está distribuida de otra manera y se acumula ahí un poco más y hacen esa apariencia redonda de los glúteos. Hay una explicación muy antigua de que por qué los glúteos son redondos en nosotros, en los humanos, y les aconsejo que lean el libro de Desmond Morris, El mono desnudo. Ahí explican cómo es que ha evolucionado el ser humano y cómo es que estos glúteos tienen esa apariencia redondeada que nos es tan atractiva. ¿Qué hacer para que esos glúteos estén con esa grasa? Ahí entra el cirujano. Y tenemos dos alternativas. Podemos hacer una lipo de todo alrededor, del marco del glúteo para remarcar el glúteo. Y hacemos la lipotransferencia. Sacamos la grasa de la zona del abdomen y se la ponemos en los glúteos. Lo primero, como les dije, es el ejercicio. Segundo, la cirugía. Hay otra alternativa que no es quirúrgica, que es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene la ventaja que es un procedimiento rápido y que la paciente, si que no desea operarse por el posoperatorio largo, que significa ponerse o implante de glúteos o hacerse una lipotransferencia, desea un cambio que hoy día se coloque el ácido hialurónico y mañana está trabajando. Sin embargo, la colocación de ácido hialurónico en los glúteos es de cantidades que no son tan elevadas. Cantidades pequeñas, pero que ayudan mucho a la forma. Más que aumentar el volumen, lo que hacemos es modelarlo. Se puede modelar, muchas chicas tienen a los costados del glúteo como un hundimiento. Es un hundimiento anatómico, no es un defecto, simplemente que son así. Es un hundimiento anatómico donde está la articulación. Eso se puede disimular con el ácido hialurónico y va a quedar redondo y muy bonito. La tercera alternativa es el implante. El implante sí es permanente, es una cirugía en la cual se coloca un implante de silicón en la zona de los glúteos, queda muy bonito, queda muy voluptuoso si la persona lo desea. Pero ahí el contra es el posoperatorio, que sí es 15 días de molestias, de fastidios, de cuidarse para levantarse, para sentarse, para echarse. Sin embargo, después de esos 15 días la persona va a estar muy feliz porque el glúteo queda muy bonito. Después hay otros medios médicos. Hay un aparato que lo que hace es aumentar el número de contracciones del músculo y eso funciona para los glúteos. También hay los masajes sí funcionan, pero no específicamente para la forma del glúteo, sino para la piel. Le va a ayudar a que su piel se vea mejor. También hay un vacuum, que es un aparato de succión que levanta un poco el glúteo, que funciona de manera temporal. Una de las cosas que no se debe hacer es el plasma gel. El plasma gel es el plasma rico en plaquetas, el PRP, que se saca de la sangre y se inyecta en el rostro. Eso se llama plasma rico en plaquetas, queda muy bonito y le da consistencia a la piel. Si ese plasma rico en plaquetas se le añade un poquito más de un químico o se calienta un poquito, hace que se vuelva como una gelatina, pero su resultado dura 2 meses o 3 meses, no dura más.
le retiran a usted 100 o 200 centímetros de sangre, no es aconsejable, no se debe hacer. Hay otro procedimiento que se llama Active Gel. El Active Gel tampoco no se debe utilizar. Es un químico que, si bien lo tolera el ser humano en el cuerpo y está permitido también en algunos países, no debería colocarse porque trae molestias a largo plazo. Y la otra cosa que jamás se debería hacer es la silicona líquida o el biopolímero. Eso es definitivamente hace daño. No lo hace ningún médico, lo hacen en centros de belleza o cosmiatras, o lo hacen personas curiosas. Y escuchamos en noticias por todo el mundo que hay personas que hasta han fallecido por la colocación de esto. Entonces, eso sí no. Entonces, ¿qué hacemos para unos glúteos bonitos? Buena alimentación y hacer ejercicio. Y si no, su cirujano le va a ayudar. Consulte con él. Se despide de ustedes. Espero que les haya gustado este tema. Les habla el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico.